Yo me empecé a tatuar a los 19 por un hecho muy relevante en mi vida que quería como inmortalizar. Y que la mayoría de hecho de mis tatuajes son como a eso mismo, que fue la pérdida de un hermano. Entonces comencé a tatuarme cosas respecto a mi hermano, que me lo recuerdan. No, no, yo tenía presente que, probablemente iba a tener dificultades, pero por eso nunca me tatué en un lugar tan visible. También, digamos, lo más que me tatué fue un brazo, pero con una blusa me la podía tapar. Digo, yo jamás me iba a tatuar no sé, una mano o el cuello o la cara. Lugares que yo sé que era como condenarme a mí misma. Pero por el mismo decoro de lo que es ya la dirección de la escuela, sí tengo que tapar los tatuajes, pero por los estudiantes y por los padres de familia. Y porque también hay profesores que les parece bonito y hay otros que les parece indebido cómo me veo. Entonces, pero nadie sabe, yo todo está oculto, todo se tapa con ropa de manga larga, pantalones y listo. Y no hay problemas por el momento. Tengo amistades que también no solo por tatuajes, sino también por blogs, tal vez muy grandes, y ojalá en el caso de hombres, que sí, no los contratan por eso. También tatuajes, ojalá en las manos, que no se pueden tapar. También, de hecho, un conocido, que también creo que fue en HP, que no lo contrataron porque tenía tatuado el cuello. Y no, él dijo que no se iba a tapar.